sus labios que quitan el sueño. Ay, lo que no diera yo. Sabes que yo doy mi vida. ¿Viste el golpe que tenía en la cara? Sí, lo vi. Tienes que hacer algo, mi amor. Alma no quiere que hables con Luciano. Pero alguien tiene que decirle sus verdades, ponerle un alto. No sé cuánto tiempo más aguante Alma esta situación. Y es injusto y cruel para sus dos hijos. Está bien, trataré de tocar el tema sin que afecte a Alma. Gracias por ser como eres, Nicolás. Vuélvele a conseguir ayuda, mientras yo bajo a ver en qué puedo ayudar a esa pobre gente. Yo te voy a cuidar, Lisa. Te voy a querer mucho. Pero que no extrañes a mi mamá. Yo voy a ser tu mamá. No te voy a dejar sola. ¿Papá? Hija, ¿qué haces aquí? Me trajo mi mamá Paz. Y me metí a escondidas para verte. Tenemos que ser fuertes, cielo. Tenemos que ser muy fuertes. Sí, papá. Pero ven, deja de protestar, ya estás perdiendo el espíritu de la aventura. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí perdiendo el tiempo, Marco? Hasta que la sirenita se digne a salir del agua. Es divina, Lázaro. ¿La viste? Yo creo que nunca he visto una cosa igual. Siempre dices lo mismo. Bueno, ¿qué culpa tengo si me fascinan las mujeres? Y afortunadamente esa fascinación te dura muy poco. Las mujeres no valen la pena, hombre, ya te lo he dicho. No, ya me olvidaba de que tú estás peleado con las mujeres. No, peleado no, pero no quiero tener nada que ver con ellas por el momento. Oye, ¿por qué nunca me contaste lo que te pasó? ¿Ya ves? ¿Ya se ahogó? ¡Vámonos!
está la niña preciosa. Ah, ¿no quieres venir a la empacadora? Ay, no, me aburro. Está bien. Nos vemos más tarde. Sí. ¿Cómo está la novia más linda de San Carlos? Bien. ¿Y cómo está el doctor más guapo? Bien. ¿Ya te vas? Sí, tengo que checar un envío y todavía quiero pasar a la tienda por unas cosas. Te llevo, mi amor. Bueno. Buenos días, Brisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Perdón, aquí estoy. Perdón, hola, hola. Bueno, no importa. Nos vemos al rato. Está bien. ¿Quieres que comamos juntos? ¿No tienes mucho trabajo en el consultorio? Sí, pero lo puedo dejar unas horas para atender a mi paciente favorita. ¿No quieres que te espere? No, tienes asuntos que atender. Nos vemos más tarde, ¿sí? Muy bien. Buenos días, doña Chonita. Hola, cielo. ¿Llegaron los guantes que le encargué? Creo que sí. Déjame ver, ¿eh? Sí, eres tú. Qué bonitos ojos. Eres mucho más bonita de lo que me imaginaba. Te vi esta mañana en la playa. ¿Y? Permíteme eso. No se atreva. ¿Quién se cree para tocarme? Bueno, qué carácter. Solo te quería acomodar el cabello. Me llamo Marco. ¿Cómo te llamas? ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué crees, María del Cielo? No llegaron. Gracias. Gracias, doña Chonita. Hasta luego, María del Cielo. ¿Conoces esta divinidad? A María del Cielo, desde chiquita. ¿Quién no conoce a la primogénita de los Montalvo? ¿Montalvo? Don Nicolás, lo busca una persona, el señor Marco Durán. Durán, no lo conozco, pero hágalo pasar, Olga. Enseguida. Gracias. Buenos días, don Nicolás. Buenos días, ¿en qué puedo servirle? Soy Marco Durán. ¿Es usted el padre de la señorita María del Cielo Montalvo? Sí, Cielo es mi hija. Pues vengo a pedir la mano de su hija. Quiero casarme con ella. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué se ha creído? No sabes el gusto que me da volver a verte. Pues a mí no. Es usted un patán. Salga de aquí inmediatamente. Hija, por favor, explícame. ¿Quién es este señor? No lo sé, papá. Este hombre está loco. Enojada te ves. Aún más bonita, María del Cielo. ¿Lo ves? Está loco, papá. Además, es un atrevido. Haz que lo saquen de aquí. A ver, cálmate, por favor. Señor, le exijo una explicación. Mire, resulta que yo creo en el amor a primera vista. Y desde que vi a su hija, me enamoré como un loco de ella. Le pido que me dé usted su mano. Le juro que nunca le va a faltar nada. Soy un hombre muy rico. Y también le prometo hacerla la mujer más feliz de la tierra. Para hacer una broma es de muy mal gusto, ¿eh? Pues no, le juro que estoy hablando muy seriamente. A mí no me interesa casarme con alguien que ni siquiera conozco. Pues Marco Durán, a tus órdenes. O se va o le juro que lo mando a sacar. Pues me podrás mandar a sacar de aquí, pero nunca saldrá de mi corazón. Le voy a pedir que esto se retire, no me obligue a ser descortés, ¿no? Además, mi hija no estaba muy interesada en su propuesta. Sí, tiene toda la razón. La verdad es que me apresuré. Las cosas tienen que ser de otra manera. Tenemos que, bueno, que conocernos un poquito más. ¿Qué te parece si cenamos esta noche y seguimos hablando del asunto? ¿De todo te enojas? ¿No te quieres casar conmigo? ¿Tampoco quieres ir a cenar? Así no vamos a llegar a ningún lado, ¿eh? No quiero llegar a ningún lado con usted. Además, tengo novio. Bueno, supongo que es importante, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y me voy a casar muy pronto. ¿Ni siquiera quieres pensarlo? ¿Pensar qué? Bueno, la posibilidad de conocerme. ¡Ay, basta! Yo no sé por qué lo sigo escuchando. Vaya que tiene carácter su hija, don Nicolás. Usted también, señor Durán. Espero que no le haya parecido un atrevimiento de mi parte. Es que estoy acostumbrado a ser sincero y no me gustan los rodeos. Por eso lo abordé directamente a usted, como debe ser. Bueno, se equivocó.
Mi hija es dueña de sus sentimientos y de su vida, como ve. Pues ni hablar. Nos volveremos a hablar, don Nicolás. Mucho gusto. Igualmente, que tenga buen día. Ya se fue el tipo ese. Sí, hija. Y la verdad que fuiste un poco grosera con él, ¿eh? ¿Cómo crees, papá? Ese hombre es un pelado, un patán. Ya me lo había encontrado en el pueblo. Y no sabes lo que me dijo el muy lanzado. No es de aquí, es de fuera. Él no sabe quién eres. Eso es lo de menos. Igual me debe respeto, soy una mujer. Y no tiene por qué tratarme como que sí le perteneciera. No creo que esas sean sus intenciones. ¿Quién sabe cómo sean sus costumbres? Trata de ser más comprensiva. Yo no tengo por qué comprender su atrevimiento. Ay, espero no verlo nunca más en mi vida. Hubieras visto la cara que puso. Se ve guapísima, enojada. No podía creer que yo le estuviera pidiendo su mano. ¿A quién se le ocurre, caray? Estás chiflado. No sabes cómo me divertí. ¿Me corrió? No, sí, tiene su carácter. Si sigues en ese camino, te vas a meter en un lío muy grande. Te lo aseguro. Eso es lo que quiero. Me encanta esta mujer. De plano te volviste loco. Además, no creo que ella sea de las que quieran divertirse un rato y ya. Pues mejor. Quiero que esos ojos me miren solo a mí. No sabes cómo le brillan cuando se enoja. Mucho cuidado, mucho cuidado. Las que miran así son las peores. No te confíes, hombre. No te apures. Sé perfectamente qué esperar de una mujer. Bueno, amigo, no venimos aquí a conquistar mujeres. Ya le hablé al señor Mendiola y dice que mañana mismo nos va a enseñar el terreno. ¡No hay prisa! Nos vamos a quedar aquí unos cuantos días más. ¿Cómo unos cuantos días más? ¿Por qué? Pues, bueno, digo hasta que podamos cerrar el negocio, ¿no? Pues yo sé de alguien que le va a tomar muy mal, ¿eh? Son de fuera, ¿verdad? No, si luego, luego se les nota. ¿Qué les ofrezco? Soy Fausto para servir a ustedes. El mero, mero dueño de esta taberna. Gracias, Fausto. Mi nombre es Marco Durán y el señor es Lázaro Robledo. Mucho gusto. Oiga, tráiganos algo muy típico de acá. Y muy picosito, por supuesto. Y dos cervezas, bien fresquitas. Tenemos un cóctel de camarones para chuparse los dedos. Ahorita se los mando. Fausto, un segundito. ¿Usted conoce a la familia Montalvo? Pues que no. Es de lo mejor que tenemos por aquí, sin agraviar. Y si no es mucha indiscreción. ¿Quién es el novio de la hija del señor Montalvo de María del Cielo? Es el doctorcito Sergio Zambrano, un buen hombre. ¿Quiere conocerlo? Tiene su clínica aquí a unas cuadras. No, gracias, Fausto. Bueno, siempre es bueno saber sobre la gente del pueblo, ¿no? Sobre todo si vamos a hacer algunos negocios aquí, ¿no? Otra cosita. ¿Qué pasó con los camarones? ahorita mismo. Bueno, ándale. No me digas que piensas ir a conocer al novio de esa mujer. Qué terco eres, como una mula. Bueno, es mi deber conocer a mi rival, ¿no?